chicos, bienvenidos a Pokémon Uranium Nuzlocke. Estamos aquí en Pueblo Amaukari, si no me equivoco. No es Pueblo Amaukari, estamos en la aldea Tsukinami. Bueno, me lo he inventado. Me lo he inventado. Tremendo invent, me he pegado, ¿no? O sea, pero ha sido sin querer, ¿eh? Ha sido completamente sin querer. Bueno, chicos, estamos aquí hoy porque vamos a ver un poco el pueblo. Nos queda por ver solo el museo. Y nos queda entrar en esta especie de hotel o algo así que nos comentó aquí este pintor. Este suele ser un pintor. Cuando aparece el juego normal, este tío es un pintor. Pero aquí tiene montado como una especie de hotel. Así que vamos a entrar a ver a la gente de aquí. De hecho, creo que ya hablamos con la gente de aquí. Y solo nos queda entrar en la última, que dijo que había entrenadores. Así que vamos a hacer estos combates, vamos a ver el museo. Y en principio, ya después de eso, pues vamos a por el gimnasio. Hostias, ¿ese es el profesor él? A ver. Ese es el profesor él. Bueno, quiere combates. Hostia, tío, ¿es el momento de ser villano? ¿Ser villano? ¿Es el momento de probarte o qué? ¿Es el momento de probarte? Sí. Ah, pues no es un entrenador. Soy el tutor de movimientos de daño físico. Conozco todos los movimientos basados en la característica ataque que un Pokémon puede aprender. Si tienes 4 partes rojas, puede que sea capaz de enseñarle un nuevo movimiento a tu Pokémon. Pues creo que no las tengo. De estados, tutor de movimientos, estados negativos. Si tengo 4 partes verdes, pues va a ser que no. Esto se consigue rompiendo corales. Este de daño especial. Y este de aquí arriba es el profesor L. ¿Qué tutor de movimientos? Eres el profesor L. ¿Qué me estás contando? A ver. Hostias. Vale. Que pensaba que no se estaba viendo bien la pantalla, sí. No, es el profesor L. Pues pensaba que iba a haber combates. A ver, si de hecho me dice que son entrenadores, ¿no? Un grupo de maestros Pokémon. Ah, bueno, un grupo de maestros Pokémon, vale, no me dice que sean entrenadores. Bueno. Pues está el profesor L junto con otros tantos. Pero vamos, que no hay nada que hacer ahí. No hay absolutamente nada que hacer ahí. Y aquí tenemos el museo, a ver qué cuenta el museo. Hola, te doy la bienvenida al Museo de las Leyendas de Tsukinami. Nos dedicamos a preservar la historia y cultura de las civilizaciones pasadas de Tandor. ¿Quieres ver nuestra colección? Sí. Vale. Adelante, esperamos que lo disfrute. Vale, esto es un guardia. Por favor, no toques las exhibiciones. Muchas son antigüedades irreemplazables. Maqueta de un navío de guerra del clan Nami. Para poder controlar los mares e islas por toda la región, los clanes necesitaban armadas poderosas. Estos navíos poseían tecnología y armas de punta y albergaban armadas de Pokémon de combates equipados para la guerra en el océano. Ojo, el cangrejo este que va con un revólver. No me creo que el teatro de Venecia tenga más de 200 años. Eso explica su punto de vista tan tradicional. Aún así, es genial ver a las nuevas generaciones traer cosas nuevas a las viejas tradiciones. Pues sí. Mapa de Tandor hace 200 años. Tandor fue gobernado por un sistema feudal, con batallas constantes por territorio entre los clanes Tsuki y Nami. De ahí la aldea Tsukinami. No a Amaukari. Amaukari es otro pueblo. ¿Amaukari? ¿Qué es Amaukari? ¿Hay un pueblo Amaukari, no? Sí, creo que sí. Bueno, Tsuki dominó tierra firme en el occidente y Nami controlaba las islas del oriente. Los reyes de los clanes demandaban impuestos a sus súbditos. También eran patrocinadores de las artes. Fue así como inició la tradición del teatro en lo que ahora es Ciudad Venecia. Interesante. Vale, colección aquí de armas. Armas tradicionales usadas en la guerra entre los clanes ninja. Esta lanza está hecha con la cola de un Metalinx. Ojo, eh. Se cree que la caza furtiva de Metalinx para extraer el metal de su cuerpo casi los llevó a la extinción. Y es la razón por la que son tan raros el día de hoy. Tiene sentido, eh. El día de hoy no, será a día de hoy, ¿no? Bueno. Durante el reinado de los antiguos reyes, solo la nobleza tenía permitido entrenar Pokémon. Cualquier plebeyo que fuera encontrado entrenando Pokémon era encarcelado o sentenciado a la muerte. No puedo imaginar lo que sería una vida sin Pokémon. Hostias. Claro, es que si de repente aparecía un entrenador que reventaba a los reyes con los Pokémon, pues claro. Se podía complicar. En el pasado nadie podía desafiar el dominio de los clanes sobre el mar. Claro que fue una era muy violenta, pero cuidaban que las aguas estuvieran en orden y que los mercaderes pudieran navegar de forma segura. Ahora que no hay guerra, hay piratas por doquier. Pues sí. Me atacaron a mí los piratas. ¿Qué crees que le ocurrió a las personas que vivían en la jungla de Baikal? ¿Crees que solo desaparecieron? No, están allí. Están allí, hay un pueblo allí. Talladuras en piedra de las tribus indígenas del Baikal. A ver. No se conoce mucho sobre las civilizaciones indígenas que vivían en el Baikal. Son 300 años más antiguas que las civilizaciones Tsuki y Nami. Las tribus se desvanecieron de la región sin causa conocida hace 400 años. Todo lo que sabemos sobre ellos fue aprendido observando sus artefactos y ruinas.
Bueno, pero todavía sigue viviendo gente allí. Todos nos han extinguido. Pueblo Maokari, a ver, ¿puedo mover el mapa? Pero es que no me deja ir a Tandoro Occidental. Pueblo Maokari, pues igual Pueblo Maokari es el de la jungla de Baikal, me quiere sonar. Yelmos tradicionales de los clanes Suki y Nami. Los yelmos eran fabricados a semejanza de Pokémon como Luchabra. Se usaban en el combate para darle una apariencia intimidante al usuario. Bueno, ahí queda eso. Vamos a subir a la parte de arriba, que creo que aquí simplemente es contarte un poquito la historia. Creo que no hay nada más. ¿O sí? ¿Quiénes son estos? Era un legendario, ¿no? Vaya, en serio, quiero un Yatagariu. ¿Dónde puedo capturar uno? Pues no puedes. El Pokémon Tempestad. ¿Y ese quién es? Este Pokémon sagrado para los clanes ninja. Puede invocar tormentas a voluntad. A menudo lo representa luchando con Quatliz. Gentil, protector y poderoso. El Pokémon perfecto. Laisure, el Pokémon terremoto. Vale, uno es el Pokémon Tempestad, otro el Pokémon terremoto. Este Pokémon en particular sembró el terror en los antiguos Tandorianos al causar terremotos con sus muchas colas titánicas. Uno en particular fue apodado la Bestia de los Mil Cuernos por los aldeanos. Ojo, ¿eh? Y estos son Aotius y Mutius, los dioses de Tandor. Son venerados por todo Tandor en múltiples formas. Algunos declaran que son Pokémon, otros dicen que son espíritus amorfos. También se dice que han aparecido por medio de avatares y otorgado poderes y visiones. Curioso. ¿Quieres saber cómo capturar a Aotius y Mutius? ¡Ja! Escucha, ¿has oído de los Pokémon Ho y Lugia, Latios y Latias, Cherreas y Beltar, Reshiram y Zekrom? Todos ellos son aspectos de los grandes espíritus. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Por supuesto. ¿No me crees? Pregúntale a los líderes del gimnasio Hinata y Kaito. Al fin y al cabo, ellos son los avatares mortales de los dioses. Sí, sí, seguro, seguro. Después de que se unieran los clanes Suki y Nami, este museo fue construido para conmemorar nuestra cultura. Luego nos expandimos para incluir otras culturas tandorianas. ¡Hostias! ¡Ey! ¿Qué me ves, sabandija? No vengo a buscar problemas, ¿entiendes? Solo miro esas estatuas. Definitivamente no busco violencia para la capitana, no. Me ha dicho sabandija, tío. Esta es una pirata. Pero no me dice nada, bueno. ¿Quiénes son estos? Baitatao, la ira escaldada. Esta poderosa serpiente es tal vez la más conocida de las leyendas marinas, debido a un famoso naufragio de hace 45 años. Una fragata se perdió, y apareció semanas después con su carcasa medio derretida, en un alma a bordo. Muchos propusieron que el año señalaba el... Que el hecho... Joder, esto que no sé leer, tío. Que el hecho señalaba el fin de la hibernación de Baitatao. Sin embargo, los científicos no han podido localizarlo. Krakanao, el remolino voraz. A ver, ¿qué me dices? La más temida de las leyendas marinas. Krakanao usaba sus muchos tentáculos para llevar a los barcos de antaño a su perdición. En versos e historias infantiles se habla de él y su relación con el clan Nami. Cuentos relatan su muerte en combate, así como rumores de avistamientos en tiempos recientes. Y este es el último. Leviatao. La lanza congelada. Una de las leyendas marinas de Tandor Oriental. Tenía un filoso cuerno de hielo en su cabeza. Algunas fuentes sugieren que en algún momento estuvo bajo el mando del clan Suki. Cuando desapareció, el imperio comenzó su declive. Se cree que aún hiberna en una caverna helada en el lecho marino. Pues seguramente, a ver, todos estos... Bueno, estos dos no tengo claro que sean legendarios. Son quizá míticos. Quizás un poco más míticos. Pero bueno, el resto sí que son legendarios y parece que seguramente sean capturables, digo yo. Vale, salimos del museo y chicos, realmente estos ya... Es que estamos terminados, ¿eh? A ver, entiéndase por estamos terminados que podemos ir al gimnasio. ¿Vamos a ir al gimnasio así? Pues hombre, el gimnasio está a nivel 60. Igual puedo subir un poquito, ¿no? Estaba pensando meterle a Sevillano. Tiene que haber algún objeto, a ver. De estos que vende aquí, alguno de la cinta elegida o alguno de estos, que sea para subir la velocidad. A cambio de solo golpear con un ataque. Aumenta el ataque. Potencia la velocidad, el pañuelo elegido. El pañuelo elegido para Sevillano no es ninguna tontería. No es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería porque aumenta la velocidad. De momento vamos a quedarnos con los restos, pero no es ninguna tontería. Vale, chicos, el gimnasio es este de aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a subirnos un poquito. Vamos a subirnos al menos al 59. 59, vamos a subir al 59. Vale, pues eso. Pues vamos a subir al 59. Mira, Dark lo podemos dejar a 58, José Ángel a 58, Franco a 58 y el resto de momento a 59. Vale, y si acaso antes del líder, pues subimos un poquito más. ¿Por qué hago esto?
Pues porque Dark, José Ángel y Franco son los que más EVs tienen de lejos, ¿no? Porque son los que más tiempo llevo utilizando. Ponemos a todos al 59, 58. Nivel 60, recuerdo. Y es combate doble. No creo que los previos sean dobles. Dudo que los combates previos sean dobles, pero bueno, vamos con... Había puesto a José Ángel, podemos dejar a Dark, o incluso poner a Franco. Porque José Ángel tiene debilidad por 4. Franco no tiene debilidad por 4, Dark sí tiene debilidad por 4. Vamos para adentro. Supongo que habrá que enfrentarse a algunos entrenadores. Baldosas blancas 13, baldosas negras 7. ¡Ey! ¿Quién lo diría? ¡Por fin llegaste! Este es el octavo y último gimnasio de Tandor. Este edificio es además un templo para los dioses Aotius y Mutius. Y los líderes de gimnasio son el príncipe y princesa de los clanes ninja. Y no solo eso, se dice que son los voces mortales de los propios dioses. Para llegar a ellos tendrás que resolver un rompecabezas. Recuerde, Aotius y Mutius forman un balance. No te desalientes, ¿de acuerdo? Tú puedes con esto. Creo en ti. Vale, tenemos que igualar el número de blancas y negras. Si quito una, son 9. Se quedará 11-9. Necesito dos más. Ah, claro, pero al pisar estas negras. Y si hago esto, 10-10. Vale, lo tenemos ahí. Uf, esto cae un poquito los FPS, cae un poquito los FPS. 44-16, bueno. Ahora nos preocuparemos de eso, lo primero. ¡Vamos al primer combate, chicos! Brillante rayo seguido por un gran temor. Por gran tremor. ¿Qué es tremor? ¿Tremor o temor? ¿Te has equivocado? No lo sé. Potente trueno, no sé de qué me está hablando. Está hablando de cosas eléctricas. Madre mía, como caen los FPS, va petadísimo el gimnasio este. Ninja Suki Kouki te desafía. Envía un Bolchik. Vale. Eres eléctrico y no sé si eres algo más, pero yo te voy a meter un bozarrón. Soy más rápido. Soy más rápido, bozarrón. Si tienes un segundo tipo, te meto por 4. Golpe crítico. Yo creo que sin el crítico caía. A mí ese villano me está pareciendo... Me está pareciendo peligroso, Me está pareciendo peligroso. Vale, tiene un Jolteon. Jolteon sabemos qué Pokémon es. Y sabemos que es... Que es eléctrico puro. Así que ahí no rentaba Núcleon. Núcleon renta cuando le pueda meter un por 4 a un Pokémon. Pero aquí, si te puedo meter... Además con la mega... Con la mega evolución, te meto un terremoto. Vamos ahí. Vamos ahí, ese mega archiles. Que aquí te meto duro, Es que aquí te meto duro, Ahora sí metemos la sequía. La otra vez no metimos la sequía porque era un sitio donde estaba granizando. Pero aquí sí me hemos metido la sequía. Que aún así, que aunque estuviese granizando, yo creo que la sequía se tenía que haber metido igual, pero bueno. Aquí sí metemos ahora la sequía. Ojo, porque la sequía se puede aprovechar para José Ángel, para atacar con fuego y para Franco, que duplica velocidad. Que no es lento Franco, pero... Si duplica velocidad, ya va a ser imparable. Y tiene para terminar un Teriamp. No sé qué es un Teriamp. Sigo. Tengo un Pokémon mega evolucionado, no sé qué eres. Eres eléctrico. Eres eléctrico. Vale, Teriamp es eléctrico... no sé qué más, pero es eléctrico. Es eléctrico y algo más. De momento... De momento cero daños, Cero daños a mi equipo. De momento cero daños al equipo. Perfecto. Pues no sé si sevillano es lo mejor para abrir los combates. Porque si por lo que sea me saca un Pokémon que no es débil por 4, pues claro, no tiene tanto sentido, ¿no? Franco quizá para abrir. Franco se puede recuperar y tal, creo que puede estar bien. También Dark, Voy a dejar a Franco. Vale. De momento vamos a ir enfrentándonos a estos. Mirad el sable, filoso, mortífero, fino cual hilo. El sable. ¿Acero? ¿Eres acero? Ninja Nami y Zumi te desafía. Frainai. Pues sí. Es acero porque es Frainai. Vale, Frainai, ¿soy más rápido que Frainai? Sí. Rayo. Soy más rápido que Frainai. Y de un rayo muere. No le hago giga drenado porque... No hace falta. No tengo nada que recuperar porque no iba a perder vida. Saidin. ¿Cae Saidin también de un rayo? Sí. Tuvimos a este Pokémon, a Decatuna. Bueno, lo tuvimos momentáneamente en el equipo, no lo hemos llegado a utilizar. Pero tiene más defensa física que especial, entonces... Sí. Y si me tiene un Decatuna de tercera... Es probable que también caiga de uno.
tiene la de Katuna. Es probable, creo yo, que caiga. Yo creo que sí, Cabeza de hierro. Ah, pero eso es rápido. Esa no me la esperaba, Esa no me la esperaba, retrocedo. Esa no me la esperaba, de Katuna. Pues te voy a hacer ahora sí, giga drenado. Porque me va a meter un segundo cabeza de hierro. No me haga retroceder dos veces. No me hace retroceder dos veces. Giga drenado, que es neutro, claro, es neutro porque acero resiste planta. Claro, no había contado yo con eso. Da igual, rayo y fuera. Si no me hace retroceder una segunda vez en tres turnos. Tío, tío, los retrocesos, los fallos de ataques de 90 de precisión. Por favor, Por favor. Por favor. Por favor, qué ganas de tocar los huevos, chico. Vale, vencemos a este Franco que va ganando experiencia. Y a ver qué hacemos, chicos. Vamos a cambiar. Ya, José Ángel tiene velocidad. Tiene velocidad. Soy débil por 4 el agua. No creo que tenga algo de tipo agua. Mucha casualidad sería. Oído las voces de mil aves cantando. Lo hacen por ti. Pues tipo volador. Ninja Suki Hayato. Tiene un Quad Leaf. Este Pokémon es que creo que es planta fuego. Diría que es planta fuego. ¿O es dragón? ¿Eres dragón? Igual es dragón, Igual es dragón y por eso no era efectivo. No sé qué le dice el otro día, que no era efectivo. Igual es dragón, Dragón planta. Dragón planta, planta dragón, Podría ser, Podría ser planta dragón, A ver. ¡Oh, amigo! ¡Que eres dragón! ¡Que eres dragón, amigo! Bueno, aquí tomas la mitad de la vida al Cold Lead. Maquinación, se sube al ataque especial. Pero soy más rápido y te mato de otra. Soy más rápido y te mato de otra. Así que, chao, 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 Cold Lead. Pues no lo mato, pues se queda un PS. Pues se queda un PS y me hacen el yo. Vale, vamos a ver por qué soy neutro. Con la maquinación de mierda, tío. Pero es que, flipo. Cambia de Pokémon. Voltasu. Pues yo he metido una combustión, no sé cuánto lo voy a quitar, Ah, pues lo mato, es que con la sequía y con el ataque físico que tiene este. Cuando le hice vuelta al combate, ven, ven. Te queda un PS. Si te queda un PS, tengo la combustión que tiene prioridad, fuera. Al carrer. Se ha quedado un PS de mierda y me... Es que mira cómo me he dejado por quedarse un PS, tío, vaya tela. Baja ahí. Ja. Pajai. Pajai. Le reventaba la cabeza a Pajai, Le reventaba la cabeza a Pajai, Pajai que fue el que mató a Klimber. El asesino de Klimber. El asesino de Klimber. Vale, pues te vas a llevar una roca afilada con un Luigi que tiene la lupa. No falles. Lanzallamas. A ver. Aguantamos eso, ¿no? Es neutro, pero aguantamos eso. Para la sequía. Aguantamos. Roca afilada, no falla y sí que lo va a matar de un golpe. Bien, Luigi. Bien, Luigi. Ha aguantado ese ataque. Pensaba que era poco eficaz. No es poco eficaz, es neutro. Claro, hielo es débil al fuego. Roca resiste. Neutro. Sí. Y con la sequía me he metido fuerte. Pues a cambiar otra vez el primer Pokémon. Vamos ahora a contar. Esperemos que no tenga nada de tipo hada al siguiente. Vale, y aquí a ver cómo lo hacemos, Porque no sé en qué cifra tenemos que terminar. Vale, ya me he pasado. Ey, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está cerrado? Ah, no está cerrado, Ah, vale, simplemente hay que igualarlo. Vale, no hay que igualarlo justo en la entrada. Ah, pues entonces no es difícil. Entonces no es nada difícil. Vale, sí que me gustaría saber cuántos entrenadores quedan. Tres, ¿no? Tres y yo diría que esto ya es lo último. Vale. Vamos a ponernos delante de este. Tengo a Dark. Vamos, venga. Una flor nace en un gran estallido. Fuego artificial. Tipo fuego vas a ser. Oye, tío, no me gusta nada el gimnasio. Es que va petadísimo los FPS, tío. Va petadísimo, tío. Petadísimo. Vale, Lavent. Este creo que es agua fuego, ¿no? Es que tiene pinta de ser como una anguila o algo así. Por tanto, agua y es rojo. Y Lav es de lava. Es agua fuego. Este Pokémon es agua fuego, seguro.
Y seguramente sea más rápido que yo. Vamos a hacer la mega evolución. Quizá no tendría que haber mega evolucionado. ¿Por qué? Porque no tengo la autoestima. No tengo la autoestima. Carga dragón, a ver lo que me quita. Igual es dragón, no lo sé. No lo sé, triturar. No voy a gastarle un puño de drenaje con lo que le queda de vida porque me voy a recuperar muy poco. Vale, la ven fuera. Recuperamos con la vampirización, eso sí. Algo es algo. Y tiene un Antarki, no sé qué es Antarki. Sigo con la Mega, con Mega Variet. Hostia, Antarki. Vale, vale, esto es tipo fantasma. Triturar. Esto es tipo fantasma, vale. Cae de una, ¿no? Cae de una, no me jodas. ¿No me jodas? Vale, no me jode, bien. Bien, 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 bien. Vale, Antarki hay que aprenderse el nombre, ¿eh? Que este ya lo he visto dos veces. Recuperamos con la vampirización. Está pasando por aquí, tío. Cualquier día pasa por aquí un caza o algo. Krillvolver, vale. Krillvolver. Krillvolver. Eres agua. Eres agua, eso seguro. Puño de drenaje. Puño de drenaje. Vamos a ver si le quitamos al menos más de la mitad de la vida. Sí. Sí, y a ver qué me hace. Lanzallamas. ¿Qué me quita esto? ¡Hostias! Pues quita, ¿eh? Quita el Krillvolver este. Vale, vamos a hacerle otro puño de drenaje. Y ahora sí cae. Nos recuperamos. Y ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que hay cositas, ¿eh? Con los entrenadores estos. He estallado, sí. Vale, sí, lo que tú digas, has estallado. Vale, vamos a ir igualando a las blancas. Sigo con Dark. Dark se puede recuperar, Franco también puede hacerlo. Sevilla no puede tener su momento. Casemiro de momento no... No lo he utilizado. Vamos a poner a Casemiro. Quizás sea útil contra el siguiente, no lo sé. Igual tenemos suerte y es útil contra el siguiente. Pequeñas gotas se juntan para formar grandes cascadas. Pues es tipo agua. Casemiro aquí. Vamos a ver, depende de que saque Glaceon. Vale, Glaceon no es agua, es hielo. Es hielo, pero el rayo hielo de Glaceon me puede hacer bastante daño, ¿eh? Es una protección, me va a meter rayo hielo, ¿verdad? Vamos a hacer rayo hielo. Ventisca. Ventisca puede fallarlo. Ventisca puede fallarlo, ¿eh? Puede fallar la ventisca. Puedo hacer cambio marcha. Y jugármela que falla la ventisca. Ojo el cambio marcha, ¿eh? Porque nos subimos el ataque. Nos subimos mucho la velocidad, ya éramos más rápidos. Ventisca, golpea la ventisca, bueno. Bueno, me la he jugado a que falla la ventisca. No ha fallado la ventisca. Y la ventisca me quita, pues más de la mitad de la vida. ¿Quiere decir esto que me mata otra ventisca? Sí. ¿Lo mato yo de un cabeza hierro? Sí. He subido el ataque. Mueres. Mueres. Golpe crítico. Uf. 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 Pues no tengo tan claro que muriese. No tengo tan claro que muriese. No tengo tan claro que muriese. Y si no hubiese muerto y me golpea la ventisca, habríamos dicho chao, chao, chao. Vale, tiene un Titanize. Vamos con Dark. Y sin mega evolucionar voy a matarlo. Sin mega evolucionar voy a matarlo para subirme el ataque de cara al tercer Pokémon, porque este va a morir de un golpe seguro. Puño de drenaje, nos recuperamos toda la vida y nos subimos el ataque. No. Pues no muere de una, hijo, no muere de una el Titanize este, pero ¿cómo que no? Pero si los Titanize este siempre que me lo he encontrado lo he matado de una, tío. Vale, no me he quitado mucho la ventisca. Triturar. Bueno, no entiendo nada, en serio. Siempre que nos hemos encontrado este Pokémon ha muerto de un golpe. Y ahora no. Pues vale. ¿Qué te digo? Dark sube al 59 y quiere aprender puño dinámico. No me apetece a mí ataques de 50 de precisión, la verdad. Glavinug. Vale, me he subido el ataque. Y ahora sí, con el ataque ya subido, puño de drenaje. Pero con la mega evolución. Esta es la jugada. Vale, la jugada con Dark es esta, matar uno o dos Pokémon. Y entonces ya hacer la mega evolución. Que tienes el ataque subido y además con la mega evolución, que es un ataque más alto todavía. La hostia, lo que viene a ser la hostia. Vale, puño de drenaje, este Glavinug ha caído de una, estaba claro. Y ojo, ojo Dark, ojo Dark con esta jugada.
Incluso otra jugada podría ser mega evolucionar y meter una corpulencia en primer turno. Es otra jugada. Vale, Casemiro. Tómate un descansito, anda. Tómate un descansito. Y voy con Dark. Es que este ha amagado con ser agua y de agua tenía poco. No sé por qué, quizá el último es hada, ¿eh? No hemos visto nada de hada. Quizá tiene algo de hada, ¿eh? Quizá tiene algo de hada. Vamos a tener cuidado, vamos a tener cuidado. No sé qué ha dicho algo sobre el mar, Suki, Nami, no sé qué. Es que va petadísimo, tío, es que no me dan ganas ni de leerlo. Os juro que yo no sabía que esto era hada. Pero el tipo hada es como muy... muy de esto, ¿no? Muy de dragones, hadas, mitología. Me encajaba, me cuadra. Me cuadra que tenga un poco de tipo hada. Y este aromatiz, le mete el giga drenado. Uf, aguanta bastante bien, ¿eh? Aguanta bastante bien, conjuro. ¿Esto qué es, eh? ¿Qué hace? Protege de golpes críticos. ¿Le meto un tóxico o qué? Ok. Vamos a meterle un tóxico. Vamos a meterle un tóxico. No lo voy a matar, voy a tener que hacerle dos golpes, sí o sí. Le meto el tóxico. Mira, hace rizo de defensa. Le metemos el tóxico. Pierde vida y ahora otro giga drenado sí que cae y yo me recupero la vida entera. Vale. No sé si es el primer tóxico que metemos con Franco, pero no hemos usado mucho ese ataque. Pero aunque no lo hayamos usado mucho, creo que es interesante tenerlo porque... porque con cualquier Pokémon de estos que se complique, que sea muy difícil de matar, que aguante mucho, pues... Franco y... y se la liamos. Vale, Miasmedic. Voy con Sevillano, creo yo, ¿eh? Voy con Sevillano. Voy con Sevillano. Tiene doble tipo este. Así que un bozarrón es por 4. Y así que Sevillano vaya ganando un poquito de Vs, tío. Bozarrón. Bozarrón. Ahí está, ese bozarrón de Nucleon de nuestro Sevillano. Y Miasmedic al carrer. Es que el bozarrón es potentísimo, ¿eh? Es que es potentísimo, ¿eh? Y si no me saca un Pokémon súper rápido, mis magios. Sigo. Si no me saca un Pokémon súper rápido, es que el bozarrón los vuela de un golpe. Mis magios fantasma. Hola, sombra, cuidado, cuidado. Cuidado, tenemos buena defensa especial, ¿eh? Ese es el problema de Sevillano, ¿eh? Que se vira todo. Y que si es más lento, se nos puede liar. Eso sí, ya veis. Mete lo que mete, ¿no? Mete lo que mete. Prácticamente one hit KO a casi cualquier Pokémon, ¿eh? El único inconveniente es ese, que, bueno, tiene las defensas que tiene, ¿no? A ver, hay que quitar las negras. Vamos a quitar las negras hasta igualar. Vale, por aquí lo vamos consiguiendo, una más. Y lo tenemos abierto. Esto ya es para ir... sí, ¿no? Vale, esto es para ver... esto es ya para los líderes. No sé si se queda abierto el gimnasio, espero que se quede abierto y no tenga que hacer otra vez esto. Porque mira, ahora va mucho mejor, tío. Pero con lo de las baldosas se peta que flipas. Se peta que flipas. Vale, vamos a curar. Vamos a curar. Y para mí que vamos a dejar el episodio aquí, ¿eh? Sí. Sí, porque como me meto ahora a hacer el combate este, combate doble, no sé qué, no. A ver. Opciones para el combate doble. ¿Qué Pokémon podría sacar yo en ese combate doble? Es que... no sé qué Pokémon tiene. Es que no sabemos qué tipo tiene. Es que... ni sé cuántos Pokémon tienen, ni sé si tienen 4 o 6 Pokémon, no tengo ni idea. Es que no hay información. No hay información de esto. Es un poco ir a jugártela, tipos. Pues es que no sé qué tipos van a tener. Lo suyo yo creo que sería sacar 2 Pokémon, que sean más o menos rápido, que más o menos aguanten bien. Y por favor, que no tengan debilidades por 4, claro. Es que José Ángel tiene debilidad por 4 al agua. Y dar calada. Si por lo que sea tiene un Pokémon de agua o hada, pues ya me va a tocar cambiar primer turno. Y en un combate doble cambiar primer turno, uf, es problemático. Franco me parece que es uno de los que tiene que salir, porque es un tanque. Es un tanque, además mete bastante bien. Tenemos el giga drenado que nos sirve para recuperarnos. El tóxico por si hay algún Pokémon así que vea yo muy peligroso. Tenemos la recuperación también. Sevillano, puede ser buena opción Sevillano. Velocidad, 111, 147. No es tan rápido Sevillano, ¿eh? No es tan rápido. Claro. Tiene un IV en velocidad y 0 EVs ahora mismo. Tampoco ayuda a que su velocidad sea demasiado alta, pero yo creo que Sevillano es más rápido de lo que ahora mismo aparenta. Es que solo tiene un punto más de velocidad que Luigi.
Que Luigi. Es un mamón. Es un mamón fósil. A ver, Casemiro. Casemiro es acero. Tenemos el impulso que nos hace ser más rápido, aparte de que somos más rápidos de primeras. El cabeza de hierro con el colmillo agudo provoca o puede provocar retrocesos. Tenemos la garra dragón, el cambio marcha para intentar subirnos. Protección el primer turno para ver, oye, ¿qué tiene el rival? Me da a mí que es eso un poco, ¿eh? Me da a mí que de inicio vamos a ir así, ¿eh? De inicio va a ser Franco y Casemiro, creo yo, ¿eh? De inicio va a ser Franco y Casemiro. Un caramelo raro, por favor, a José Ángel. Subimos a 59. Puedo subirlos al 60, no lo voy a hacer. Que se queden a 59. Mira, si acaso voy a subir al 60 a Sevillano. Vale, porque como es el que... Como es uno que no tiene EVs prácticamente. Vale. Pues yo creo que sería un poco esto, Franco y Casemiro. Después, el tema mega evolución. Solo puedo mega evolucionar a uno. ¿Cuál me sale más rentable? Creo que José Ángel, porque Dark. La habilidad que gana es la vampirización y me parece que la autoestima es mejor en ese sentido. Así que vamos a darle un objeto que sí pueda aprovechar, que sí sea útil. Está la cinta experto, tenemos el cinturón negro. Quizá la cinta experto, ¿vale? Porque si tengo que hacerle una garra umbría porque haya un fantasma o triturar o algo, pues mejor la cinta experto. Que va a potenciar todos sus ataques. Chicos, yo creo que estamos listos para enfrentar a los líderes. Pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos quizá mañana con más Pokémon Uranium Nuzlocke.